I think we can thin this down here for you, okay? This is the area that you would like to thin down through here and through here, yes? Giselle, que es la coordinadora que nos va a atender, ya nos están esperando, ya hice todas las llamadas, no me puedes hacer esto ahora. Pero que tengo miedo. Pero el miedo se te va a quitar, si eso es rápido y es sencillo. ¿Qué prefieres? ¿La aguja o la barriga? La aguja. Vamos. Dale, vamos. Entra. Sí, esto todavía no ha empezado. Vamos. Ahora vamos a firmar todos los papeles, todos los consentimientos. Es aquí, yo creo. Toca. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Qué bueno verlos de vuelta! Por favor, tomen asiento. Gracias. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás, Giselle? Bueno, ya tú sabes, él todo nervioso. Ah, sí, casi se está acercando el día. Así mismo. Ok, lo que vamos a hacer hoy día es firmar todos los consentimientos para hacer el procedimiento y bueno, ver dos o tres detallitos y ya. ¿Ya? Ya. Así mismo. Ya se va. A ver, paciente. Ah, ok. Aquí es nombre y apellidos. Este es el paso más incómodo, yo creo, la firmadera de papeles, porque ya después... Bueno, menos mal que esto es lo más incómodo. Lo que viene es que es incómodo, ¿verdad? Para ya nada. Lo demás se pasa. Así es. O sea, este es el consentimiento para la anestesia general que nos vamos a colocar para que el doctor, obviamente, o sea, te pueda trabajar con anestesia general. Claro. Y la lipo en inglés y en español, porque eres bilingüe, me dijeron, así que tienes que firmarla en ambos idiomas. Igual si hay algún tipo de dolor, alguna pestañita, donde sea, solo tráiganos, por favor, nada, que contenga aspirina. De todas maneras, nombre y apellido se firma. El día antes de la cirugía, pues te vamos a llamar con las indicaciones preoperatorias, de cuántas horas debes estar sin comer, sin tomar agua. Pero ya es ese día. Y la hora de la cirugía. El doctor, cuando hablamos con él, nos dijo que era bastante sencillo porque, bueno, Eddie siempre ha ido al gimnasio, ha hecho ejercicio, su abdomen lo tiene bien. Solo que hay grasita en lugares que todavía no se va, aunque claro, haga mucho, mucho ejercicio. Y entonces, nada, necesito si hace ayuda, mucha dieta, le baja la cara. No, yo me voy a portar bien, yo voy a controlar los miedos. No voy a decir que no tengo miedo, pero lo voy a controlar. Que va a valer la pena. No, mi firma, mi vida, pero para estar al lado de esto, tú tienes que cooperar. Ay. ¿Cómo le tiene miedo a la agua? Ay, le tiene miedo a todo, yo no sé. Yo no sé cómo va a ser. Pero más miedo le tengo a la barriga. Ah. Sí, me encanta. Me encanta, gracias. Dale, chicos, estamos a su orden. Gracias. Bye. Bye. ¿Cómo te firmas papel adentro? Bueno, sí, ya te dije que esta es la parte más pesada, pero ahí está todo lo que tienes que firmar. Es importante porque le estás diciendo al doctor que sí, que estás dispuesto a operarte y ahora prepara la vena. Dispuesto, sí, ya estoy aquí, tengo que operarme. Y hasta aquí llego yo, ahora tienes que entrar tú solito, así que relajado. ¿Yo solo? Sí, no, dale. Aguántame aquí. Buen día. Buenas, permiso. Yo me quedo aquí, doctora. Ya está, la tengo lista. Cierra el puñito. La verdad que siempre es más el susto que el dolor.